Y esto es Facebook.com. ¡Que se va! En directo desde TV 60 en el zoológico de Tepito. ¡Oh, yeah! Aquí nomás en el zoológico de Tepito a ver a los animales. ¡Oh, sí! Ya se acabó. ¿Ya acordaste? ¡Ey, hijo de tu puta madre! ¡Corta la verga! ¡Me salió mal! Bueno, pues, ¿ya acordaste? ¿Ya cortaron? Sí, ya cortamos, hombre. Ya cállate. No, ¡pinche pendejo! Bueno, pues, ya, vamos a entrar y ya, me vale verga. ¡Pendejos! Bueno, pues, pinche camarógrafo joto. Vámonos a pa' dentro, la verga, que a lo que vinimos, a la verga. ¡Ay, qué pesado! ¡Cállate, camina, pendejo! Bueno, pues, ya estamos aquí, adentro del zoológico. Aquí podemos ver se podría decir que es un... ¡Ey! Yo soy el guía. Yo los voy a guiar. O nos tensamos, putos. ¡Ay, qué cholo! ¡Qué mendigo, Tula! Algún día me van a cambiar de camarógrafo. Eso espero. ¡Oye, usted guía! ¡Guíenos! ¿Qué pasa? Le pagamos. Además, ni siquiera nos ha dicho que es este pinche animal. En primera, yo no soy joto. Y en segunda, ese animal es un petorro. ¿Qué chingados es un pinche petorro, eh? Es un pinche perro cruzado con un toro. Ay, güey, no mames, camarógrafo joto. ¿Acabas de ver lo que pasó? Ay, qué feo. ¿Cuándo se te va a quitar lo pendejo? Changa la machanga, tráeme cuatro para hacer la civichanga, con la tanga, la manga. Verga, este es unicornio, mamón. Sí, güey, qué loco. Ay, ¿qué es eso? ¿Un león? ¡Qué asco! ¿Qué es eso que tiene en el cuerpo? Ay, pero si serás de pendejo, ¿qué no ves? Ay, ¿qué es eso, eh? Es cirrosis, ¿Pero cuándo se te va a quitar lo pendejo? ¿Y qué es, eh? Es macanitis aguda. ¡Uy, qué rico! ¡Cállate, pendejo! ¿Qué no ves que es sarna, pendejo? ¡No tienes ojos para ver esa mamada! Mamada... Puerto Rico pura vida, chico, tú sabes. ¡Ay, Dios santo, qué salvajada! ¡Ay, no! ¡Córtale! ¡Qué feo! ¡Cómo eres de pendejo! ¡Si tú tienes la pinche cámara, baboso! ¡Ay, qué agresivo! Será mejor que nos vayamos mucho a la verga. ¡Ay, sí! ¡Vámonos! ¡Aquí están muy salvajes todos con los animalitos! ¡No soy mexicano! ¡Loco marihuano! ¡Exploto los carros! ¡A la verga! Ay, ¡córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Condones! Oye, Nick, chécate, un domador de tucanes, llégale, vamos a hablarle. ¿Cuál domador, pendejo? ¿Y qué me ves? Quítate esa pinche cara de aquí, imbécil. Yo soy el pinche tucán, idiota. Uy, qué fiera, que se me hace que este vato quiere un tiro. Bueno, ¿a qué te atienes, pinche joto, cara de mierda? ¿Qué? ¿Te atienes a que te dé unos putazos y te deje toda floreada a la pinche trompa, imbécil? ¡Uy, qué fiera! ¿Qué se me hace que de verdad si quieres un tiro? Bueno, pues te voy a enseñar mi verdadera voz de hombre. Bueno, espérense. Aquí no pasa nada. Para empezar, le vamos a hacer una entrevista aquí al muchachón. A ver.
¿A qué te dedicas? Bueno, pues, como tú me caíste bien, carnal, te voy a contestar sinceramente. Yo hago comerciales y rapeo un poco, pero nomás un poquito. Nomás de que dile al pinche camarógrafo Joto que se retire, por favor, porque me pega, no sé, güey. Bueno, espérate. Primero dinos tu nombre y luego rapéanos un poco de tu rap, jaja. Bueno, pues yo me llamo Samuel Tucán y bueno, pues, ¿quieres que te rapee un poquito? Pero, no sé, me da pena, güey. A ver, ahí va, pues. 1, 2, 3. ¡Sonido de guerra! Ven y prueba mi arsenal que te voy a hacer tragar un poco de mi... Ya encontré los condones. Ya los encontré. Bueno, hijo de toda tu pinche madre. ¡Qué afán de estar molestando, pendejo! Ay, tú llegaste primero a molestarnos a nosotros con tu narizote tucán. ¡Ahora, mi hijo de tu pinche madre! ¡Vas a valer verga! ¡Que te voy a... ¡A la verga ya! ¡Tu madre, pendejo! Pues ya, ¡cálmense! Estamos en televisión nacional, en vivo, que no entienden, ya, cálmense. Ey, Sam, pues apúrate, vamos a hacer un comercial, pues, el de los espejos. Ah, Simón, ahí voy, ya me voy, pedazos de escroto malparidos. Qué bueno que ya te vas. A la verga, mica, acabo de ver esa babosada. Ay, regrésalo, no vi, yo quiero ver. Si serás de baboso, Mick, tú tienes la pinche cámara, güey. Ay, deja de regañarme. Regáñame la noche mejor. Bueno, pues, ya que por falta... Bueno, ¿qué falta? Me dio hueva, ya. Vamos a dejar hasta aquí. Los vamos a dejar con una película. Esta película, pues, para mí, me llegó al corazón. Espero que la vean. Y hoy, PEC.com presenta con ustedes la única película que ha ganado 50 Oscars en un día y 7 Grammys en una semana. La película más vista de todo el año y posiblemente de toda la historia. Hoy les presentaré con ustedes Super Porky perdido en el espacio 4 y la venganza del tenedor mutante. Disfrútela. Cuidado, escenas fuertes. Empiezo nuevamente a sacar un poco de mi rap para poder calmar mis neuronas. Sonido de guerra, señor, que te voy a hacer tragar un poco de mi rap. Lo que hago, destrozo el beat con palabras simultáneas. No planeo decir que soy el mejor, soy otro cabrón que le gusta.